La unión entre la Alcaldía Distrital y la Federación de Empresas Solidarias y Sociales de Colombia, FESOC, se fortalece, esta vez apoyando el proyecto Aldeas Solidarias, Viviendas para las Familias Vulnerables de Buenaventura, específicamente afiliados a FESOC. Con FESOC ya tenemos firmado un convenio de cooperación por un proyecto de vivienda para desplazados que se llama Rincones del Pacífico. Y estamos apoyando la formulación y puesta en marcha de otro proyecto que son las aldeas solidarias que van a estar ubicadas cerca del corregimiento de Citronela. Según Lides Leonardo Lerma, director técnico de vivienda, también contarán con la participación de Eric Lyons, presidente de la Cámara de Comercio de Houston, un afro interesado en el desarrollo y en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Eric Lyons, quien a través de cooperación internacional con recursos de la USAID, pretende apoyar productos productivos en Buenaventura y apoyar proyectos de vivienda. Este representante de los afro, además de venir a conocer la realidad social de los bonaverenses, está interesado en apoyar proyectos productivos y de vivienda a través de crédito, asistencia y cooperación internacional. El norteamericano, a través de Jacqueline Herman Echeverry, gerente general de FESOC, afirmó que Buenaventura es un excelente lugar para invertir en desarrollo y todas las familias afrovulnerables de Colombia. Estamos claros que trabajando de la mano y todos aportando y poder ayudar a las alcaldías, avanzamos. Y como escucharon ustedes de boca de Eric Lyons, viene dispuesto a invertir, a poner todo su equipo y todos sus empresarios dispuestos a Colombia. Con el apoyo del Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Presidencia de la República, se analizó la problemática de seguridad que atraviesa Buenaventura. Hacer el reconocimiento al Alto Consejero para la convivencia, para la convivencia pacífica, el doctor Francisco José Lloreda, que convocó a 18 instituciones del gobierno nacional para que trabajara con el gobierno municipal de Buenaventura en una revisión exhaustiva, muy seria, muy detenida de algunos proyectos. Vemos algunos proyectos, unas propuestas que tiene Buenaventura para que el gobierno nacional le ayude. Bartolo Valencia Ramos, alcalde distrital, mencionó la importancia del encuentro que sostuvo con funcionarios de los Ministerios de Defensa y del Interior, al igual que el director de la Policía Nacional, Mayor José Roberto León Riaño, para trabajar en los planes integrales de la población bonaverense. Buenaventura presentó, y comencemos por lo que es la convivencia, por lo que es la seguridad ciudadana, donde tuvimos la oportunidad de interactuar con el equipo, parte del equipo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Director General de la Policía para revisar la problemática que hoy vive Buenaventura y hay una decisión del apoyo en algunos aspectos especiales que lo entregó precisamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Buenaventura, el Comandante de la Policía de Buenaventura. Vamos a comenzar con más inteligencia, vamos a hacer presencia con más motos para Buenaventura. El encuentro permitió exponer los lugares identificados como críticos en hechos delictivos como violencia intrafamiliar, homicidios, hurto, entre otros que ocurren en algunos sectores de la ciudad. Este proyecto permitirá trabajar en la parte de educación, deporte, recreación, lúdica, cultura y salud para poder erradicar la violencia de Buenaventura. La Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Secretaría de Salud invitan a todas las gestantes a que asistan a los controles prenatales durante todo el embarazo para evitar el riesgo de mortalidad materna. Acércate al punto de salud más cercano. Es totalmente gratis. Recuerda, tu salud y la de tu bebé está en tus manos. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha. Justo y necesario. Siguiendo la frase bíblica, dejad que los niños vengan a mí, el alcalde Bartolo Valencia Ramos compartió un rato con ellos en la celebración del Día de las Brujitas el pasado 31 de octubre, demostrándoles el compromiso que tiene con ellos para darles una mejor calidad de vida.
En todo el proceso donde esté Bartolo Valencia Ramos son los niños y las niñas y serán bien atendidos, por eso contemplamos unos aspectos fundamentales en la línea niñez e infancia de la administración municipal para los próximos 3 años. Ese día, los pequeños fueron objeto de una serie de actividades con el fin de darles una tarde llena de alegría, responsabilidad de la administración distrital en propiciar escenarios de formación integral. La administración municipal encabeza el señor alcalde y la gestora social y su grupo de apoyo quiso compartir este día de integración y alegría con todos los niños de Buenaventura. El punto de encuentro fue en el teatrino del Parque Néstor Urbano Tenorio, donde los niños tuvieron una tarde llena de diversión, música, alegría y dulces. Con la colocación de la primera piedra en el proyecto del Malecón en el año 2013, iniciará en firme el desarrollo de este macroproyecto urbanístico con el que se pretende cambiarle la cara de la ciudad. Así lo indicó el alcalde Bartolo Valencia Ramos. ¡Claro que sí! Yo sé que hay unos contradictores que piensan que no, pero vamos a colocar la primera piedra y de ahí vamos a arrancar el ejercicio, el trabajo. Y con la bendición del Dios de la vida, lo vamos a hacer el próximo año. Vamos a arrancar porque Buenaventura necesita convertirse en una ciudad atractiva, una ciudad que cuando se menciona a nivel nacional, Buenaventura sea orgullo para los bonaverenses porque hemos hecho cosas importantes por la misma. Para este propósito, el mandatario distrital, el gerente del proyecto José Pablo Castillo y otros secretarios de despacho se reunieron con los directivos del Malecón 2000 en Guayaquil, República del Ecuador, donde aprendieron y conocieron detalles para poder desarrollarlos en Buenaventura. Buenaventura se transforma con el Malecón Bahía de la Cruz, lugar donde podrás contemplar los más hermosos atardeceres, disfrutando de una rica gastronomía en frutos del mar o simplemente de las playas semivírgenes de esta región del Pacífico colombiano. El Malecón Bahía de la Cruz está diseñado para el disfrute de la familia, teatrinos al aire libre, centro de convenciones, cinema, plazoleta de artesanos y de comidas. Juntos convertiremos a Buenaventura en una ciudad puerto de clase mundial. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha, justo y necesario. El alcalde Bartolo Valencia Ramos le solicitará al ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras que cumpla con los compromisos adquiridos en la ciudad en materia de planes habitacionales para Buenaventura. El anuncio lo hizo en el marco del segundo consejo comunal realizado en la Comuna 4. La idea es reducir ostensiblemente el déficit habitacional que hay en el distrito, sobre todo en las relacionadas con vivienda de interés social. El ministro tiene un compromiso con Colombia para viviendas gratuitas en Colombia y lo que he dicho aquí es que ojalá le cumpla a Buenaventura. Le cumpla a Buenaventura inicialmente con 700 viviendas que dijo tenemos esta para Buenaventura y que sea con los recursos precisamente de ese proyecto de viviendas gratuitas. El mandatario espera que esta iniciativa no se desarrolle con los dineros que tienen destinados para los macroproyectos de San Antonio, en los cuales serán ubicados los habitantes de la zona de Bajamar para dar paso a la construcción del Malecón Bahía de la Cruz. El gobierno nacional y local invita a los niños, niñas y adolescentes de Buenaventura que participen del programa Supérate de la Presidencia de la República y coordinado por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Deporte, Coldeportes. Es bueno que la juventud, los adolescentes de Buenaventura y los mayores tengamos conocimiento y claridad de este programa que está prácticamente en cabeza el señor Presidente de la República, que fue la primera persona que me habló personalmente de este programa. Supérate es para atender a una población de infancia, de niños, de adolescentes y jóvenes que de alguna manera han tenido dificultad y estando en las instituciones educativas o no estando porque el programa responsable es Coldeportes y es el Ministerio de Educación. El Sistema Nacional de Competencias, con el fin de fortalecer habilidades de recreación y académicas en la ciudad, la Alcaldía Distrital y la Dirección Técnica de Deportes le apuestan al proyecto que beneficiará a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren entre los 7 y 18 años. El doctor Hernán Ocoro tiene claridad, conocimiento del programa, lo viene jalonando, pero es como un despertar para los jóvenes que trabajen el programa.
es el talento que tenga los jóvenes, adolescentes, para el deporte. Y la administración municipal que estamos gerenciando lo acoge y lo vamos a trabajar en concordancia con los programas ya preestablecidos por la Dirección Técnica de Deportes. El proyecto Supérate es un programa que complementa jornadas educativas y deportivas para personas escolarizadas y no escolarizadas. Además, prioriza a los niños y jóvenes vulnerados. Entre cantos, marimbas y cununos, emerge el ancestro africano de la costa pacífica colombiana. Un encuentro con la danza de la vida, el movimiento activo de una región exótica y deslumbrante. Playas areniscas y rocosas enmarcadas por el bosque tropical. Caminos de manglares que albergan la fauna diversa que enorgullece nuestra tierra. Donde caminar es correr y correr es volar. Un destino para descubrir que no estás lejos, que Colombia es tu casa. Al recorrer sus caminos de agua, encuentras los secretos de la selva colombiana, sus rincones y encantos. Ballenas jorobadas viajan miles de kilómetros para llegar hasta aquí. Naturaleza y cultura se reúnen para recibirte. Ven a sentir Buenaventura. Ven a cantar Buenaventura. Ven a bailar Buenaventura. Ven a Buenaventura. Demarcaciones y señalizaciones fueron algunas de las peticiones de los representantes de los miembros de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 4 a la Secretaria de Tránsito durante el segundo Consejo de Gobierno Descentralizado realizado en Buenaventura. Los líderes de la comunidad expresaron inquietud por el tráfico e invasión de espacios peatonales en la Galería de Pueblo Nuevo por los vehículos de los comerciantes al realizar sus cargas y descargas, situaciones que según la funcionaria ya están analizando. Se han demarcado algunas calles, algunas que se pueden porque el estado es bueno, ¿sí? Y de otro lado hemos venido trabajando con el sector comercial de Buenaventura, los comerciantes, para poder socializar ese decreto 100 y poderlo modificar, ya que sabemos que estos vehículos de carga pesada están afectando seriamente tanto las vías como las viviendas de esta Comuna 4. Ya hemos adelantado algunas mesas de trabajo con los comerciantes, al igual que con la comunidad, y es así como a finales de año esperamos tener un nuevo decreto que pueda regular este carga y descarga de vehículos pesados. Parece muy bien, porque ya ahora en adelante van a empezar a lo que es reductores de velocidad, los espacios públicos, todo lo que se limpia con tránsito, porque hay la malla vial, que hay muchos accidentes sobre tránsito. Me parece excelente bien la doctora Yamilé. Asimismo, en los próximos días, Becerra Calabalí hará un recorrido por el sector y seguimiento a la preocupación de las pistas clandestinas para la competencia entre motociclistas en el sector, como también los lugares estratégicos donde se instalará el sistema semafórico. En esta comuna creo que sí, porque hay puntos que son muy álgidos, hay puntos que son de mucha circulación y es conveniente colocarlos. Pero todo esto va a ser para el próximo año. Estamos ya en reuniones con el señor alcalde precisamente para ver de qué manera la empresa privada puede aportar a este sostenimiento de esos semáforos. El alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, el secretario de Educación Distrital, Carlos Enrique Riascos, y el líder de cobertura educativa, Yasser Valencia Saac, informan a la comunidad relacionada que durante estos días no han citado a ninguna reunión en la casa de Bacno Regio, y menos el martes. También hacen un llamado a los padres de familia para que acudan a las instituciones educativas oficiales a realizar la matrícula de los alumnos antiguos hasta el día 7 de noviembre de 2012 y que solo a través de los medios oficiales de la alcaldía se les hará saber cualquier otro tipo de información.